on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Mira, esto suelo ponerlo en sitio y hoy se me había pasado. Muy buenas a todos. Vale, y esto hoy he empezado muy mal, ¿eh? Porque el sonido que debería estar bajado, subido. Es un comienzo accidentado. Tengo que afeitarme, Dios mío. Me suelo rapar y tengo una herida aquí. Me suelo rapar y me afeitar a la vez. Tengo una herida aquí y me da miedo raparme hasta que no esté bien curada. Y eso es por el... Pero tendría que afeitarme aunque sea, porque parezco ya Mr. Barbas. Muy buenas a todos. Aquí estoy un día más con la preparado para empezar con los implantes y los biomods. Ayer más o menos orientamos por dónde iba a ir las cosas. Hoy voy a empezar ya a trabajar en ello. Espero que... Calor está haciendo ya a estas horas de la mañana. Uf, va a ser un día duro. Espero que sea... Que sea algo que os interese. Si no habéis visto el vídeo de ayer, os lo recomiendo, aunque ahora veréis enseguida lo que en líneas generales tomé las decisiones ayer, pero creo que es interesante para ver todo el proceso de toma de decisiones que me ha llevado al sistema que vamos a estar haciendo hoy, a empezar a crear hoy. Por lo demás, ayer estuve buscando una pieza de una cosa que no encontraba, que me parecía muy importante, y yo la he encontrado, y vamos a empezar de hecho con esa pieza de información. Bueno, voy a empezar haciendo resumen de lo de ayer y luego pasaremos a dicha pieza de información.
porque creo que es interesante que todos lo tengamos en mente, yo el primero, antes de crear más cosas. Pero bueno, vamos a la pestaña de trabajo. Aquí estamos. Y vamos a empezar ya con esto. Como siempre, voy mirando cada poco las preguntas, así que cualquier cosa la ponéis aquí, tarde o temprano la responderé. Estamos viendo, esto es lo que definí ayer, que es mucho más una guía que otra cosa. No son propiamente cosas de reglas per se escritas para ser usadas tal cual, sino primero el concepto de hacer una tabla de terror, náuseas, que sea similar a la tabla de puntos de estrés de ejemplo, ¿no? En la tabla de puntos de estrés, ejemplo del CBNJ, te indica, según lo que has visto, la cantidad de estrés que puedes ganar. Aquí serían negativos distintos, ¿no? Negativos a tener a la tabla de terror, dependiendo de lo que se haya visto. Me parece muy interesante para hacer que las tiradas de terror tipo. Hay dos tipos de tiradas de terror, las de terror propiamente dichas y las de náuseas. Que las de náuseas, que son las que menos, yo por lo menos no las suelo usar. En CDBenJain, que hay pocas cosas de terror realmente. O sea, CDBenJain igual cure. Las de náuseas quiero que tengan más importancia, ¿no? Y una manera es hacer esto. Y aquí me pregunto si enlazar las paredes en las implantes, pero bueno, luego ya veréis que hay. Los implantes van a tener tensión y tensión máxima. A lo mejor le acabo cambiando el nombre, pero por ahora es lo mismo, es similar a los conceptos que hay en la guía de género. A lo mejor le cambio el nombre justamente para que no sea igual que la guía de género, pero bueno. La cuestión está en que el dado más bajo entre espíritu y vigor es la tensión máxima. Los implantes se adquieren con talentos, con ventajas. Cada ventaja te da 3 puntos de tensión en implantes para coger. Entonces, si coges 2 veces ventaja y tienes espíritu o vigor de 6, ya te has igualado tu tensión, ¿no? O sea, tu tensión ya llega a 6 si coges todos los puntos de tensión que te da cada don. Lo cual proporciona, si se iguala la tensión máxima con tensión, se proporciona menos 2 tiradas de miedo. Si se supera, tiene un punto de fatiga permanente y un menos 4 tiradas de miedo hasta que se retiren los implantes. Lo que es la ventaja que da 3 puntos de tensión va a haber paquetes específicos simulando los que hay en Walcure. Pues para que veáis los que hay en Walcure, quiero decir, traer todo, equipo, implantes y biomods, visión biónica, ojos biónicos, oídos biónicos, articulaciones, implantes cerebrales, luego ya cosas como implantes de combate militares, implantes de blindaje, o esto está incluido aquí, vaya, filtros y moduladores, o sea, implantes bucolaringeos, filtros y moduladores de voz, cosas así, ¿no? Va a haber distintos packs y luego una lista genérica. Lo que pasa que si cada vez que compras en la ventaja vas a tener que instalar los implantes, no solo es comprar la ventaja, aquí la ventaja. Si esos implantes son dentro del mismo tipo, si has adquirido implantes de combate militares y quieres más implantes de combate militares, no es un problema. Pero si quieres que sean de otro tipo o que sean de la lista genérica, va a haber negativos a implantar porque es como ir poniendo más capas de tecnología, ¿no? Sin embargo, si lo que haces es ampliar, puedes aprovechar ya lo que hay para meter más, ¿no? Es un poco la idea detrás de los negativos. Así que va a haber negativos para las operaciones cuando más implantes se pongan. Esto es una idea. Tener tensión implica. Si, en cuanto tengas puntos de tensión, falla una tirada de náuseas, pruebo que tire directamente, tiene la tabla de terror. En lugar de las náuseas, solo tienes la tabla de terror cuando pifias. En las de terror, tiras cuando fallas. Pues tener puntos de tensión implica que al fallar una tirada de náuseas, tienes que tirar directamente en la tabla de terror, no solo con pifia, que es lo que pasa en las náuseas. Y lo que decía afecta a la dificultad de poner el implante. Esto es, bueno, aquí hay algunos conceptos más que salieron ayer. Una escala de la tecnología creada por Avalanche y sus derivados, lo que aparece en la Controle Crisis, el Ver Controle y distintos derivados que aparecen en otras aventuras. O tecnologías similares que aparecen en otro lado, aparece en una aparece una especie de modo tecnológico que también es funcionaría igual, se representarían con ciencia extraña o equivalentes, ¿no? Es algo que primordialmente está destinado a enemigos. Esto es un poco el resumen de lo que de todas las ideas que ayer lo que hicimos fue ver el sistema de Walcure, luego leer otros sistemas de Savage con implantes, ver qué cosas nos gustaban, qué no, y poco a poco destilando esto. Esta idea, ¿no? Del sistema. Y lo que quería enseñaros era esto.
Esto es. Voy a poner una sola pantalla, una sola imagen así. Y más grande, gracias. Estos son. Es un documento interno de los ases. Y una guía de cómo dar cosas, ¿no? Hay cinco maneras básicas de aumentar rasgos. Son. La más efectiva es un reroll gratis. Ignorar cierto nivel de penalización. Incrementar el dado salvaje. Incrementar el tipo de dado. O ganar un bonus directo. Para los rolls gratis hay dos opciones. El no restringido y el que es un poco más menos efectivo. Nadie puede repetir una pifia. Solo hay diferencia en que en el completamente restringido puede permitir rolear para obtener aumentos, cuando en el restringido no. Los otros más obvios, ¿no? Y las variables más obvias son el nivel de penalización ignorado, el nivel de bono que se obtiene y el número de tipo de dados incrementado. Más dos a Stealth en situaciones urbanas, es específico. Más dos a Vigor para Swag Roll, eso es algo, es un uso específico de un rasgo también. No es lo mismo que más dos a Vigor, es mucho más chulo, más dos a Vigor, por ejemplo, ¿no? O más dos a persuasión cuando un particular tipo de reglas está actuando, como la persuasión intimidación, cuando se utilizan las reglas de networking, etc. Más uno es mejor que incrementar un dado y es mejor que ignorar a un tipo de menos dos de penalización, ¿no? Ese es el nivel de avances, de mecánicas que tienes que tener en cuenta. Un más uno es más potente que aumentar un nivel del dado. Mandan huevos, pero es así, ¿eh? Es aumentar un nivel del dado es un más dos posibles. Muy buenas, Darius. Aumentar el nivel del dado lo que te da es un más dos de posibilidad adicional. Y sin embargo, un más uno fijo, que se añade al dado, es más chollo siempre. Las diferencias y en algunos casos, circunstancias específicas, puede ser al revés, sí. Por ejemplo, el Clear Fighting te da pare. Incrementar pelea te da parry, te da parada, ¿no? Entonces, depende. Puede ser más útil en ese caso el incrementar el dado. Pero, por lo general, esa es la regla general. Y todos los hechizos no son iguales, no es lo mismo. Un menos 4, ignorar una penalización, menos 4 a disparar es mejor que un más 2 académica. A humanidades, no sé, una traducción castellana humanidades, creo. Y eso tiene sentido, porque los hechizos de combate se tienden a utilizar más, y más en Savage, que los hechizos. Las habilidades de combate se tienden a utilizar más que las académicas. Vale, esto es, me parece interesante que lo tengamos en mente a la hora de hacer cosas. Sin más, es todo lo que buscaba ayer que no conseguí encontrar. Pero eso es. Sin más, me parece interesante tenerlo a mano, porque en algún momento vamos a tener que consultarlo. Vale. Vamos primero a hacer el esquema de lo que va a tener el suplemento. Vamos inspirándonos en esto. Sí, esto era Sota Caballo Rey. Esto es Sota Caballo Rey. Vale. Muy bien. Muy buenas, Tasual. Vale. Entonces, primero que nada,
Ya nuevas ventajas, sí. Introducción. Introducción, que esto así es. A ver, tal. Nuevas ventajas. Es que no son todo ventajas, vale. La cuestión está en que o hago una implante, claro, la cuestión es, o hago cada uno una ventaja con su lista, o hago dos tipos de ventajas, una de implantes específicos y otra de implantes generales, en las cuales la implante específico puede escoger ventajas de tal tipo, o sea, implante de tal tipo, tal tipo, tal tipo, tal tipo. No, más lógico es que cada uno sea una ventaja. Entonces, esto va a ser lo último. O sea, y sea ventajas, ¿cómo se llama en el manual básico de Savage Yara? Se llama. Es. Ventajas de combate, ahí está, ventajas de combate, ventajas de liderazgo, ventajas de implantes. Y está, vale, entonces es, vale. Ventajas de implantes y ventajas de miembros. Exacto. Y las de biomod sí que van a ser otro rollo, probablemente. Cada ventaja será un biomod que puede tener distintas opciones. Me parece mucho más interesante. Está presentado con otro concepto y que no se puedan implantar varios. Son seres vivos que te metes en tu cuerpo. Muy buenas, Chris Ferrol. Muchas gracias por suscribirte. Mi primer suscripción, además. Muchas gracias. La verdad es que eres la primera persona que se suscribe. O sea, es como algo todo nuevo para mí. Sí que mola mucho. Lo que está diciendo. Ventajas de Miomods. Esto lo vamos a hacer. O sea, si las ventajas de implantes van a ser un bloque, por ejemplo. No lo que. Perdón, aquí. Aquí. Un bloque para implantes cerebrales, que si implantes biónicos, que si implantes de, o sea, visión biónica, oídos biónicos. Las de biomods va a ser, cada uno va a ser una, cada una eres una criatura. Entonces probablemente las reglas serán un poco distintas. Y esto haría que tendrían problemas adicionales a la hora de, o sea, a la hora de implantarse, para implantar más de uno.
es una opción hacer tensión más alta. Las opciones que estoy pensando es o tener varios tipos de tensión, o sea, varios valores de tensión, los de implantes sean de unos valores y los de miomos sean otros, o tener un término distinto para los biomods. Vale. Ventajas de implantes, ventajas de miomods, entonces. Entonces, instalando implantes, sus reglas aquí para instalar implantes, bien. Es que antes de introducción, a lo mejor hago una introducción y una, sí. Todo esto puede cambiar, ¿eh? O sea, ahora estoy haciendo un esquema que me sirve a mí para en mi mente también tener claro por dónde van las cosas, ¿no? Instalando implantes, instalando biomods. Esto está un poco bajo. Creo que vosotros lo estáis oyendo aún así. Sí, está bastante por debajo de lo que hablo yo. No debería, el aumento de volumen no debería haber afectado mucho a cómo me oís a mí. Vale. Pronto instalando biomods. Debería haber unas reglas para retirarlos, ¿no? Bien. No me controlo. ¿Ah? No me hace caso. Vale. Ventaja de implantes. Ventajas de biomods. Muchas gracias, Burusol. Muchas gracias por suscribirte, oye. Mira, qué chulo, qué bien. Bueno, pues esto yo creo que será el esquema que va a tener en general el suplemento, ¿no? Una introducción. Luego va a tener más secciones que iré haciendo a medida que, obviamente. Pero como esquema general, yo creo que es el concepto. Una introducción, describir primero las reglas. Antes de, o sea, describir cómo afecta el terror náusea, luego ya pasar a la instalación y desinstalación de ambas cosas, y luego ya el listado de implantes propiamente dicho, que es un listado de ventajas. Vale. Y luego ya el de biomods. Y. A ver. Aquí está hecho, es tres cuartos de lo mismo. Luego. Ay, no he abierto. Esto así, no así, perdona. Aquí este. Este es lo que hay, es también lo que hay, es súper limitado. Vale.
No, perdón, aquí. Inglés. Suave. Ambientaciones. Interface 0. Esta es mucho más larga. Quería ver un poco cómo está. Ayer estuve mirándolo cómo estaba hecho a nivel de reglas. Ahora estoy mirando cómo está hecho a nivel de distribución de información, etc. Semtech, Cybertech. Biotech. Biotech is Godzilla. Vale. Mucho más. A ver, para mí Interfaz 0 no es el camino a seguir. Por la sencilla razón de que es excesivamente complejo y para mi gusto. O sea, es demasiado. Para eso, para jugar con esto, juego con CD Engine. O sea, es que es como lo veo un poco. Esto tiene una cantidad de detalle que para mí es malo para Savage. Cuestión de maneras de entender Savage. Pese a que sea mucho más. Bueno. Introducción propiamente tal, ¿vale? Dice el tipo de aumentos que hay y ya empezamos con los trappings. Corporation. Es que lo de los trappings de. No, no lo acabo de pillar los trappings de. No entiendo qué es lo que pretenden con los trappings, además que no hay ejemplos aquí, o sea, las nombras, pero luego no me pones ejemplos y los edges ya no tienen. Es que no tienen trappings, no entiendo. Sí, los. Sí, ah, mira, es verdad. Oh, no he mirado vuestro. Vuestro Eclipse Face, ahora que me doy cuenta. Y mira, entre los que estuve mirando ayer, este lo. A ver, lo tengo en castellano, eso sí. Pero lo hiciste para. Para SUEA o lo tengo. Aquí, no, aquí está. Estos son trasfondos, tal. Lo tengo mal, digo, estoy viéndolo mal. Así, vale. Rechazo de implantes. Interesante, eso a lo mejor lo robo, ¿eh? Me parece interesante como desventaja para un personaje. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hago mayor, no es tan importante para otras ambientaciones como. O sea, o al culo no todo el mundo lleva implantes. Implantes no hicimos, ¿estáis, no? Vale, vale. Vale, para este no hiciste implantes, vale, vale. Vainas con sus. Ah, estos implantes que tienen son ya a nivel probablemente del morfo, digamos, ¿no? Son como efectos del morfo. A ver. O cómo funcionan, a ver. Thank you.
Ven, los propios de los morfos, vale. Pero no están explicados en ningún lado, sí. O son, a ver, biomodificadores básicas, implantes de malla. Pila cortical sí que está. Implantes de malla está aquí, ¿no? En memoria idética sí. No me lo he pasado. No, no lo veo. Vale, o sea, eso hace referencia directamente. Vale. Bien, de acuerdo. Entonces esto va por otro camino que no es lo que me interesa a mí. Está muy chulo, ¿eh? La maquetación es una pasada, por cierto. O sea, una pasada, me mola mucho. Vale. De acuerdo. Entonces, esto, de aquí, viendo la ordenación de este, han ido más o menos por lo que estoy haciendo yo. O sea que no hay mucho más que pensar. A ver, un momento. Dígame. Pues ha sido una. Me han llamado por teléfono y al momento me han llamado de. No sé lo que es esto. Me acaban de llegar. Mira, un descajamiento. Ah, me empiezo a pensar lo que es por el tamaño. Me empiezo a pensar lo que es. Sí. Qué bonito ha quedado. Qué orgulloso estoy de. La verdad que estoy muy contento de todo lo que estamos haciendo de Traveler. Creo que queda chulísimo. Oh. Lo que nos ha costado hacer cosas como esto, o sea, uff, ha costado mucho. Este libro es una maravilla para poder darle a los jugadores y decirles: aquí tenéis el equipo.
Qué chulo. Este libro es en serio, es una pasada. Bueno, tengo aquí ya preparado. Hay cosas ahí cerca porque está uno consultando y tal. Pero, ay, mola, 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 mola. Pues voy a retirar esto a un sitio que los gatos no lo destrocen y ahora vengo. Aquí estoy, bueno, me pongo así mejor. Ay, no miro ni cuánto tiempo llevo ahora, que esto casi ha sido. Ah, 37 minutos, aún no es la parada de la hora. Pero bueno, acabo de leer lo que has puesto, sí. La maquetación es de un manual, es CCSI, la gente de Clean Face. Para mí ha sido una inspiración, no solo por la ambientación y tal, sino quiero decir, la manera de hacer las cosas que tienen. Me parece, ¿sabes? De las mejores formas de es que es de hacer las cosas. O sea, nosotros en Walcure y en la marca del Este hemos intentado en buena medida a nuestra forma también, pero hacer lo mismo que ellos. O sea, liberar material en Creative Commons. Cuando alguien nos pide, necesito esto para maquetación de tal suplemento vuestro, ¡pum! Lo enviamos. ¿Sabes? Es hecho toda la gente que ha hecho. Nuestro material para distintos virtual tabletops, lo que nos han pedido se lo hemos enviado a nivel de diseño gráfico. Lo que me gustaría tener, toma, la maquetación. Ah, es bueno, vamos a lo que vamos. Me interesa este sistema de pushing the limits, me parece interesante el concepto, no la ejecución. Así que a lo mejor acabo copiando alguna cosa de este concepto. Pero bueno, por ahora esto es, perdonad, la interfaz 0 página 79. Vale. Vale. Ahí ya tengo. ¿Veis cómo, veis un poco cómo trabajo, ¿no? Esto es un poco el esquema. Luego esto se va a modificar a medida que vaya trabajando. Voy a añadir mil cosas. Pero es un tener en mi cabeza un esquema de cómo va a ser todo. Mucho más fácil a la hora de ejecutarlo. Luego, por lo menos para mí. Que habrá gente a la que esto a lo mejor es un impedimento. Hay que tener en cuenta que cada maestro tiene su librillo y que pues, cada uno hacemos las cosas como vemos que nos funciona mejor, al fin y al cabo, ¿no? Como ya comentaba ayer. Estas pues, sesiones de trabajo y mi manera de trabajar tiene que serviros más para ver cómo vosotros tenéis que orientarlo y para saber daros cuenta de que os sirve y que no.
Esto entra directamente a reglas, no hace mención de ambientación para nada, así que en un principio, vale. Vamos a empezar por el principio. Primero esto. A ver, ahí surgir fuera. Bueno. A continuación, no, este es un evento que tiene tus manos. Muy típico, pero por algo es muy típico. En tus manos, este es un evento. Porque ahora ya no es tanto en tus manos. Intenta proporcionar, no proporciona. Contiene. Vale. Y aquí va a ser Valkyrie barraza de Benjain. Se puede introducirse. A ver, es que esto es una chorrada, pero ya lo dije además el último que hicimos. Las introducciones son mucho más complicadas de lo que parecen. Y siempre vuelvo a ellas y las reescribo cuando estoy más avanzado con el suplemento. Y aún así merece la pena hacerlas al principio. Porque es como una forma de decir, vale, esto en un principio ahora va por aquí. Yo mientras escribo el suplemento a lo mejor decido, no, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que añadirlo, esto tengo que editarlo. Pero por lo menos ya me orienta. No es, aunque es una chorrada y en mi cabeza está orientado, escribirlo y ya dejarlo con el formato, digamos, final, aunque no lo sea por completo, en mi mente muchas veces, es una ayuda, ¿no? Vale. Sí, que resulten un desequilibrio del sistema. Del sistema de las reglas, del juego. Idiomas.
¿Cómo lo llaman aquí? Tensión. No dices un rasgo. Valor, siguiente. Vale. Es que no sé si seguir llamando tensión o si escoger otro no, término, ¿eh? Es que el problema que le veo a humanidad es el término, bueno, el término en concreto que utiliza el Walkure es humanidad, cuestan humanidad. Más es que exacto, los plantes era lo único que reducía la humanidad en CD Engine. Es verdad. Es... llamarlos humanidad. Proporciona un valor de humanidad. No, es que claro, entonces ya nos proporcionan. Es. Disminuyen la humanidad del personaje. Entonces tendríamos que orientarlo todo como que se llega a hacer la humanidad, etcétera, etcétera. Y la humanidad es igual al valor de. Voy a utilizar el término de Walkure. Exacto. Vale. El problema es que claro, la humanidad en CD Engine se utiliza para más cosas. Y aquí la humanidad, la tensión, no se utiliza más para que para medir el valor de la cantidad de implantes que puedes tener en tu cuerpo. Entonces el término tensión, aunque no sea el adecuado de CD Engine, como se usa para otra cosa. Y aunque tener tensión te dé negativos a las tiradas de náuseas y de terror, tensión es mucho más adecuado, creo yo, al final. Es simplemente un concepto, los primeros vimos aquí en el con ventajas. Los cuestan unas. Tiro objeto, los implantes de se adquieren con ventajas, cuesta bastante dinero, tanto el implante como la operación instalada, y proporciona un valor de tensión que regula la cantidad de implantes que se puede tener. Típicas frases mías súper largas, como odio cuando me doy cuenta de que estoy haciendo esto. Punto. Bueno, o sea, va a ser puntos, ¿no? Ventajas, punto. Cuestan.
tanto el implante como la acción instala, punto, y proporcionan un valor directamente sin el I. Proporcionan un valor de tensión que regula la cantidad de implantes que puede tener un personaje sin sufrir efectos secundarios por acumular demasiado muchos implantes. Se entiende que según la cantidad de implantes que puede tener un personaje sin sufrir secundarios, quien tiene por acumular muchos. Así como lo que sucede cuando se superan dichas cantidades. Cuando se igualan. Estos son los elementos generales que componen los implantes. Vale. Ahora lo que voy a hacer, voy a mirar si de aquí hay algo interesante. Claro, es que a lo mejor habría que. Aunque esto es una chorrada, una frase que diga qué son los implantes. Vivios, seres vivios. Los vivos son seres vivos diseñados específicamente para alimentarse. Bueno, para. Usando. Simbiosis, no simbiosis. Vamos un momento. Aquí hay una descripción de biomods. No. Aquí hay algo de biomods. No. Aquí está. Quiero utilizar esta misma definición. Me gusta esta clase de cosas, los implantes. Vale. Aquellos aparatos son sin aquellos son aparatos de tecnología avanzada que provienen aparatos que tecnológicos que han sido diseñados para ser implantados en el cuerpo sustituyendo miembros o mejorándolos por medio de tecnología. Que me gusta más ahora que la leo. Me gusta el concepto de repetir la explicación, pero en el fondo la de antes estaba mejor que esta. Para Savage. No sé si entiende lo que quiero decir. Pero sí. A ver. Con la pieza de tecnología avanzada que se introduce en el cuerpo para proporcionar capacidades especiales a los personajes que las tengan. Bueno, en el fondo es.
Piezas de tecnología avanzada. Son piezas de tecnología avanzada. Diseñados para ser implantados en el cuerpo de un ser humano. Bueno, de un ser vivo. De un humanoide. Lo puedes utilizar para fantasía. Sustituyendo. Sus miembros o mejorándolos o proporcionándoles, claro, o proporcionando capacidades especiales para a las personas que tengan, punto. Lo demás son seres vivos. Ahora vamos a ver la de biomos que hay aquí. Aquí, vale. Los biomods son seres vivos que provienen, bueno, Dios, diseñados para vivir en simbiosis, para entrar en simbiosis con el portador. Son el pro. Quienes lo tienen y quienes los tienen o tienen, quienes los portan o tienen capacidades especiales a cambio de compartir con ellos. Buenos días, Darlesman. Estoy aquí pensando cómo enunciar esto. Son productos de conocimientos genéticos más avanzados y leno. Y quienes los portan o tienen capacidades especiales. De dejarles vivir en simbiosis con ellos, sí. No. Es complicado, ¿eh? O sea, el concepto. ¿Cómo lo pones? Lo que quiero decir es que obtienen capacidades especiales a cambio de ser de establecer una relación simbiótica. Pero claro, ya lo he dicho antes. Se con el portador. Son productos de conocimiento avanzado y quien los porta no tiene capacidades especiales. Son, claro, es que en inglés sería fueling, de la fuelet. ¿Cómo? Voy a tener que traducir, porque sea una palabra en inglés en la cabeza, no la estoy pensando, así que translate y vamos a ver qué es. Vale. Alimentados, vale. Mandan huevos, pero a veces pienso en inglés y traduzco al castellano, la mayoría de las veces me encuentro a veces con problemas como esto. Me tengo que pensar durante un momento y no, Ali. Que se alimentan.
especiales. De sus propias energías, fue el de su propio cuerpo. Que los biomods. Hey, nadie. A ver, son un producto de conocimiento genético avanzado y que en el puerto no tienen capacidades especiales que los biomods alimentan usando los nutrientes obtenidos de su cuerpo. Vale, es por lo menos ya. Esta frase ya está en el sentido de la que yo quería. Vale. Como introducción, más que sobra. A ver, tengo aquí. Esto era una respuesta de trabajo que tenía que hacer, perdón, la. Y esto está. ¡Hala! De repente. Vale, esto. Tal. Y esto es urgente. No. Vale, perdonad. Ya llegado varias cosas y siempre prefiero comprobar que no es urgente y ya luego responderé si no. Pues bueno, ya tenemos la introducción hecha. No estoy del todo contenta con ella. Y la voy a poner en rojo. Bueno, los dos primeros sí que. Esto lo voy a poner en rojo. Por si acaso luego lo decido cambiar. Vale. Aquí hay que explicar ya las reglas de una manera bastante simple. Y sí, hay que poner esto. Pero vamos con ello. Minúsculas. Ventajas, joder. Anunque. En serio, o sea. Es como si el teclado no tuviese la respuesta, los tiempos de respuesta bien. Entonces yo le doy a una tecla, veo que no aparece la letra. Le vuelvo a. O sea, le he dado a lo mejor a la U y a la N, no he visto que aparece la N, le vuelvo a dar, me aparece antes que la U. Es como si no estuviese bien. Tengo. Desde que he cambiado el teclado, si me habéis visto unos cuantos vídeos, me habéis escuchado de los problemas que tengo. Al principio pensaba que era porque no me hacía, que es ergonómico y tiene una postura ligeramente distinta al resto, y que no ponía bien las manos. Pero cada vez más empiezo que hay algún problema con el teclado, sobre todo jugando en PvP. No puedo jugar con este teclado. Ahí es cuando dije, algo pasa aquí porque soy mucho mejor de lo que estoy jugando con este teclado. Fue cambiar a otro que tengo por ahí, no ergonómico, y enseguida volví a matar al que tenía delante y tal. Y fue como, vale, el teclado no responde bien. Cada vez lo pienso más. No sé si es un defecto de fábrica, si es algo de mío. Pero bueno. Otra cosa es que yo cometa faltas. Que encima no ayuda, ¿no? Si estoy cometiendo una falta, encima el retecado responde mal, ya le hemos cagado. Moviendo el problema. Vale. Ventajas. Hemos dicho que lo llamamos por ahora tensión, ¿no? No, al final no hemos terminado. Sí, tensión. Sí, es tensión, vale. Esto sí voy a dejarlo en. Venga, voy a ponerlo en.
es el que no estoy del todo contento con él, realmente. También una ventaja, aunque sea una ventaja especial, es que usan algunas reglas más. ¿Cómo lo definía? Es que esta definición era ¿para qué reinventar la rueda? Que representa el grado de estrés que un ciberimplante produce en los tejidos físicos. Te representa. A ver, ¿cómo está explicado aquí? Vale. Y directamente se sube la tensión. Pero la tensión mágica la han explicado antes. Máxima. Claro. Vale. Tanto implantes como biomos se adquieren como ventaja. Estoy muy silencioso ahora mismo, lo siento si os está despistando un poco, como estoy pensando. Tanto implantes como biomos se adquieren como ventajas. Aunque son una ventaja especial, es que usan algunas reglas más. Esto va a ser un punto de aparte, ¿eh? O sea, todas las ventajas de implante de biomo proporcionan una cantidad de puntos de tensión que representa el grado de estrés que el ciberimplante produce en los tejidos físicos, estrés, tensión, etc. La ventaja proporcionará una lista de posibles implantes para escoger, que incluirá el coste en tensión de cada implante, ¿no? Y el dinero de cada implante. Y en dinero de cada. A ser un poco más coloquial. ¿Qué sabes esto? No se deben ya en. Cada implante. No se puede. Claro. Solo se puede con.
Ahí, o que la fusión de los miomos con los enlaces que o el grado de estrés que el fibroimplante produce en los tejidos físicos, o que la fusión del biomod del miomod causa o de, claro, el grado de estrés que el fibroimplante produce en los tejidos, o el biomod en los enlaces causa el biomod, o que causa el biomod en los enlaces sinápticos del portador. Es que poner dos veces estrés del daño. Creo que es. Todas las ventajas de implantes y biomods proporciona una cantidad de punto de tensión que representa el grado de estrés que el implante produce en los tejidos físicos, o el daño. No es que haya palabra daño, sinónimo estrés. A ver, o la tensión, es que tensión ya estamos utilizando. Aquí me da, no me da nada directamente. Vale, todas las ventajas de, a ver, un momento, estoy sin miraros. Vale, pues si decís algo, implante y produce una cantidad de punto de tensión que representa el grado de estrés que el implante produce en los tejidos físicos. Implante. Nada. Más fácil. Era, está intentando hacer algo difícil. La ventaja proporcionará. Cada ventaja proporcionará una lista de posibles implantes para escoger, que incluirá el coste de tensión y dinero de cada uno. O biomods, posibles aumentos. El sistema intenta proporcionar, el sistema proporciona una considerable cantidad de aumentos biológicos y tecnológicos que están equilibrados para poder introducirse sin problemas en cualquier ambientación de edición sin que resulten desequilibrios juego. Lo último es redundante. Vale, y ¿por qué he querido utilizar la palabra aumentos? Para tener un término más que poder usar, para no estar todo el rato repitiendo implantes y biomods, implantes y biomods, implantes y biomods, que está siendo ya pesado y estoy escribiendo, no estoy leyéndolo. Así que voy a intentar utilizar, ir alternando aumentos y implantes y biomods en los párrafos, ¿no? También no se puede tener, claro, por un punto de tensión y un coste en tensión, yo creo que hay de sobra. Esto se ha entendido bien, vale.
venga. Perdona, no era ahí, era él. El de J. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy, como estoy callado ahora y no estoy explicando, entiendo que os vais desconectando unos cuantos. A ver, la idea que tengo es que el DJ... A ver, una de las cosas que tiene CD Engine es que el dinero de los implantes con los que empiezas no tienes que pagarlo. En Savage eso, de base, por un lado me parece muy bestia, porque una de las cosas que está equilibrando el sistema es en parte el coste económico de los propios implantes. Pero entiendo que haya directores de juego que quieran tener personajes implantados de inicio. En ese caso, puede perdonar el dinero, los implantes iniciales al personaje. O, nuestra recomendación, el personaje tiene una deuda. Todos los meses tiene que pagar un porcentaje de esa deuda. Son las dos formas, ¿no? ¿Qué es lo que iba a poner aquí? Económico. De los aumentos. Aumentos. Biomods. Debido al elevado coste económico de los aumentos, lo normal es que los personajes no comiencen a jugar con implantes o biomods. Punto. Y aquí es donde ya. Pero el DJ. El, sí. El DJ puede permitir que dichos implantes a costa de tener una deuda. Por el valor de los mismos y un 25%. Me parece está poco. De y un 25% adicional de intereses. Pago. Se tiene en cuyo. No, vamos a hacerlo más genérico. Se debe devolver. Se debe devolver, no, por favor. Tiene que devolverse. El personaje tiene que devolver un 10% de la deuda. Así. Un 10% cantidad de vida. Cada mes. Por ejemplo, si se adquieren implantes por un valor de 10.000
dólares. ¿Ves? Se tiene que beber a al banco o mafioso de turno. Así. Un 12.500 dólares y un 10%. Es el 10% de 12.500 es, son 1.200, sí, 1.250. Sí, ¿no? Es menos 12.500 son 1.250. Es que era, me fiaba, no me fiaba de mis cálculos matemáticos, pero eran correctos. Que entregar. Un momento, aquí de coste. Vale, está, esto es una tirada. Aquí no habla más de pasta. Esto sí que es interesante copiar el concepto, pero bueno. Es... Debido al elevado coste económico de los aumentos, lo normal es que los personajes no comiencen a jugar con implantes o biomods. Y nosotros recomendamos. Punto. No, coma. Coma. Y nosotros recomendamos de base. Claro, que primero tengo que mirar lo que la pasta que da el rico ahora. Es de trasfondo, es rico, asquerosamente rico. Claro, es que también hay que tener esto en cuenta, ¿eh? El triple de la cantidad inicial de la ambientación. Sigue sin poder. Y asquerosamente rico es 5 veces la cantidad de la ambientación. Si la cantidad estándar que dicen 500 créditos, exacto. Si son 500 créditos, el triple es 1.500 y 5 veces más, no sé, es que no tan interesante, me parece un poco triste, ¿no? O sea, sigue sin poder comprar siendo asquerosamente rico. Tía, es que me acaba de dejar flipado, me parece poco. Ser asquerosamente rico y tener 2.500 créditos a dólares. Vale, de inicio tienes 500, pero me parece... 5 veces la cantidad inicial, sí, sí. Vale, entonces claro, es que ni siendo asquerosamente rico se puede adquirir un implante al precio que pensaba ponerlos. Vale, es...
militar, policial o criminal. Cyberpunk es lo que tiene. Que no proporcione puntos de desventaja ni... Vale, claro. Que no proporcione... Vale, ¿dónde está la... Resumen de la creación de personajes, desventajas, pero esto es... Que no proporcionen puntos por desventajas. Claro. Pero sí cuente cara límite. Entonces tienes una, claro, es que tienes una ventaja, pero te quitas de en medio muchísimo, mucha deuda. Ventaja. Por lo general una mayor. Una mayor. Que no proporciona puntos por desventajas, pero sí cuente. Este sí es. Pero cuente. Cara al límite de estas. También. Es posible que el DJ de ignorar el coste económico de las ventajas implantes. Ventajas de implantes y biomods adquiridas durante la creación de personaje. Pero en ese caso. Todos los personajes. Personajes deberían tener al menos una ventaja de implante o biomod y el DJ en cuenta deberían tener la oportunidad de adquirir. Claro.
para partidas. Para ambientaciones en las que todo el mundo... No tiene aumentos. Vale, pues... No. Bien, 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 bien. Esto empieza a estar enfocado. Esto empieza a estar enfocado. Estrés. En el cuerpo como la mente. La mente de quien nos lleva. Joder, pesada está la gata últimamente. Es como, a ver, no es que esté pesada, es que yo tengo calor y está todo el rato encima de mí, entonces se nota mucho que he pasado de hablar mogollón a hablar poco y ha bajado el número de espectadores directamente. De lo que hay. Estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo. Tengo que aprender a hacerlo en voz alta, pero es algo que con el tiempo iré aprendiendo. Lo que hay también. Tanto los implantes como los biomods son invasivos para lo que se colocan. Reemplazan huesos y tejidos. Implantan seres vivos en el cuerpo. En huesos y tejidos. Implantan seres vivos en el tejido. E incluso. Huesos. Cambian órganos por aparatos. Etcétera. Todo esto provoca... Normalmente, ¿quién lo lleva? Cada implante biomod tiene un valor de tensión. Ah, o sea, la tensión ellos no la ponen en... Soy yo el que está poniendo la mayúscula todo el rato y no debería. Vale, vale. Tensión. Soy yo el que pone tensión en mayúscula y no debería. Dinero, dinero, vale, 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 vale. Una... Comete una tensión determinado.
Todo personaje tiene un valor de tensión máxima que es... Y eso sí que van mayúsculas los dos, vale. Que es igual al más bajo de entre los valores de espíritu o vigor. Esto es que no es así. Y esto tampoco es así, vale. De acuerdo. Bien, 1 hora 40 minutos. No sé si hacer un pequeño descanso o continuar. Estoy un poco enfilado ya. A ver. Cada momento. Aquí lo que hay que poner son las reglas de aquí arriba. Lo que hemos comentado aquí arriba. Esto. Esto. No, perdón, en concreto son esto. Y esto. Pero voy a ponerme un café y ahora cuando vuelva vamos a hablarle un poco a cámara, que no lo he hecho en 1 hora y pico, si vendrá bien. Sí, voy a... Vale, bueno, acabo de responder una cosa. Era una chorrada, bueno, una chorrada, pero así me la quito encima. Voy a lo que os digo, voy a hacer ahora voy a ponerme un café. Que clásico, que no me queda ya nada. Y en cuanto venga, pongo la cámara grande, charlamos un rato a cámara, resumo un poco las ideas que tengo aquí al respecto y continuamos con ello. Hasta ahora.
Hola, ya estoy aquí con café listo. Estáis por aquí por pura curiosidad, porque esto me dice que están ahora mismo aquí. A ver, ahora me lo he tenido con él. Acabo de perder la conexión a internet. ¿En serio? No me jodas. Sí, sí, es. ¡Qué bien! Por favor, que pero si ¿sí está? Genial. ¡Yuhu! No sé si me estáis viendo o no me estáis viendo. Yo en teoría estoy transmitiendo, estoy intentando. O sea, esto me dice que no tengo. En un sitio me dice que sí tengo conexión a internet y en otro que no. Y el router sí que parece estar. Ahora está conectado. ¿Me habrá pagado la transmisión? No. Joder. Ahora me carga algo. Exacto. Me dice que no estoy. Pues nada. No entiendo nada de esto. No entiendo lo que está pasando aquí. No entiendo lo que está pasando aquí. No.